por fin comienza la obra de la segunda fase de la Vía Verde, tal y como nos habíamos comprometido, en un presupuesto que estaba licitado con un importe de 500.000 euros, pero que finalmente se ha adjudicado por 300.000 euros. Por tanto, tenemos todavía ahí un poquito de margen y por eso también le hemos dicho a los vecinos que el equipo de gobierno ha encargado también la redacción del proyecto de la tercera fase para continuar con el compromiso de culminar la Vía Verde, que es un proyecto de ciudad en el que estamos todos comprometidos. Esta obra en concreto va desde la Plaza Cantal hacia Los Barreros, no terminará en Los Barreros, pero sí que la tercera fase que estamos redactando terminará ahí y luego efectivamente queremos que siga teniendo continuidad. Es una de las zonas más transitables, lleva una actuación que combina la senda peatonal y ciclable y que además va a poner remedio a los parterres, al polvo que teníamos aquí, que también era muy pedido por los vecinos, muy solicitado por los vecinos. Es una actuación en definitiva por la que se van a beneficiar cerca de 15.000 personas que habitualmente transitan o para hacer deporte o para irse a trabajar, que es cierto que es muy utilizada y que era una de las espinitas que teníamos clavadas, que queríamos terminar lo antes posible. Y como son 3 meses de ejecución de obra, pues si Dios quiere los vecinos la podrán disfrutar muy pronto. Una vez que se han cedido los terrenos para el centro médico y una vez que también se dio la licencia para efectuar la obra, conocimos también que ya se ha adjudicado la contratación del nuevo centro médico por un importe de 2,5 millones de euros. Pues también una actuación muy necesaria para mejorar los servicios que se prestan a los vecinos y que sin duda es un barrio que tiene muchas tarjetas sanitarias también y que necesita de la mejora de sus servicios. Un logro muy importante, pues esto ha sido una demanda nuestra de muchos años, y al final pues estamos viendo que se va a hacer realidad, ¿no? Se va a hacer realidad y estamos pues muy satisfechos, muy contentos. Y lo primero que he hecho ha sido felicitar al equipo de gobierno. Es lo primero que he hecho.